mi gente bonita del YouTube, muy buenos días, tardes, noches o madrugadas, la hora sea que ustedes estén viendo este video. Sean bienvenidos a una emisión más de este su canal, The No Cop Zone. Y como pueden notar, hoy vamos a tener una revisión breve de este personaje, nada más y nada menos que el Capitán América, aunque es una versión customizada que por ahí nos ofrecen los amigos chinitos en la página de AliExpress. ¿Sí? ¿Escucharon bien? AliExpress, por ahí. Porque siempre me preguntan dónde. Aquí, en este canal, compramos en AliExpress, en algunas ocasiones por ahí, en otros lados, pero la mayoría son en AliExpress. Así que vean por aquí el detalle de esta figura customizada de nuestros amigos chinos, que además de ser pues muy bonita, creo yo que tiene muy buena resemblanza a lo que es el Capitán América. Porque vean, vean por ahí el parecido con el actor Chris Evans. Creo que no es exacto, pero es muy, pero muy respetable, creo yo, el trabajo que hicieron. Inclusive se parece muchísimo más que las figures por ahí que han salido del Capitán América. Tiene un detalle impresionante en el rostro, de verdad. Pero bueno, esta es una figura que no es muy económica, pero aquí está. La belleza de esta figura pues va a constar en que tiene sus efectos. Tiene el martillo, tiene escudo. Además de todo eso, pues va a tener unos accesorios más, pero vean el detalle en ella. Chequen todo lo que tiene este Capitán América. El cuerpo por ahí, algún compañero me dijo que era, pues, de un personaje de Call of Duty, Soap, Capitán Mackintosh, yo no sé cómo se llama, Macavish, algo así. Pero bueno, ahí está. Esto es lo que va a haber con esto. Ahora sí vamos a ver los puntos de articulación de nuestra figura. Y vamos a ver que el Capitán América pues no mueve la cabeza hacia arriba. Este va a ser su mayor rango. Hacia abajo, muy levemente. Hacia los lados, sí. Y rotación o movimiento angular, sí va a haber. Los brazos nos ofrecen este abatimiento. No es total, no es de 90 grados. Vamos a tener lo que es la rotación 360 desde el hombro. Vamos a tener esta articulación en el codo. Vean, no es doble, es simple. Y este va a ser su mayor rango. Vamos a tener por aquí movimiento de rotación en la muñeca. Y vamos a tener bisagrita, muy bien. Algo que vamos a ver es que el codo pues rota, mis amigos, también. Vamos a tener con esta figura movimiento central. Vean, en la cintura, no hay en el pecho. Y pues algo que noté yo es que al mover la pierna, pues como este mismo molde está suelto, pues nos avienta hacia arriba lo que es la pieza. Así que tengan cuidado con eso. Así este va a ser su mayor rango de movimiento hasta aquí, para que no se esté saliendo la pieza hacia atrás. Miren, tiene también muy buen rango de movimiento. Y esta va a ser su mayor movilidad en cuanto a la rodilla. La rodilla también puede rotar en su eje, vean, para que ustedes puedan acomodarlo en sus poses. Y pues de la ingle también tiene un split, aunque se va a ver algo raro, pero tiene split bastante bueno, ven por ahí. Y pues eso de aquí del empeine, nada más tiene este rango de movimiento, ven ustedes. Vamos a tener ángulo muy levemente y rotación pues sí va a haber también. Eso es todo en cuanto al movimiento de esta preciosa. Llegamos a la parte fuerte de lo que es esta figura, que son los accesorios. Y pues vamos a ver de entrada el escudo del Capitán América. Un escudo tipo Legends, vean. Muy bien pintadito. La pintura no se ve mal, ni se ve mal aplicada. Y pues ven por ahí los relieves de la estrellita. Muy bonito escudo y muy bien hecho también. Vean, todo está correcto. También vamos a ver este escudo de lo que fue la película Endgame. Escudo de Wakanda Forever, ¿ve? Por ahí. Tiene excelentes detalles, excelentes relieves. Y pues vean, por aquí no escatimaron en detalles en cuanto a la realización. Vean por aquí la manija para sostener el escudo. Muy bien. Y muy buenos detalles también con este escudo. También vamos a tener lo que es el Tesseract en un plástico semitransparente y de color, pues ahí se ve entre moradito y azul. No sé ustedes de qué color lo vean, pero ahí está. Muy bien, miren cómo hace resemblanza a lo que es el Tesseract en las películas de Marvel. También vamos a tener un efecto de rayos como los que vimos con Thor. También lo trae esta figura, solamente que nada más trae uno, Thor trae dos. Pero es muy buen detalle, amigos míos. Y pues yo creo que los accesorios más vistosos y más solicitados en esta figura van a ser estos. Lo que es el martillo para acoplarlo al Capitán América o a algún Capitán América. Vean por aquí. El detallito del mango, el detallito de la pieza es excelente. Todos los grabados, todos los esculpidos, muy muy bien. Excelente.
Y por último, pues vamos a tener la cosa esta, la Stormbreaker, el hacha de Thor, de la última película, o bueno, no de la última, sino de Infinity War. Ahí está, también tiene muy buenos grabados, y pues el lavado en color negro o tinta negra por ahí se puede notar muy bien. Se nota el realce del esculpido y está magistralmente realizada. Otra cuestión con esta figura, pues es que va a traer estos lentecitos, mis amigos. Vean, por aquí vamos a ver un poquito el rostro de esta figura. Creo yo que es un excelente detalle, y vean cómo se acoplan estos lentes excelentemente. Pero bueno, ven el rostro. Es una pieza de verdad muy, pero muy buena. Ven por aquí los perfiles. Creo yo que hace resemblanza de manera excelente a lo que es el personaje del Capitán América en el universo Marvel cinematográfico. Así que, amigos, esto es una excelente pieza. Amigos míos, ya como comentarios finales puedo decirles que esta figura está recomendada para todos ustedes en un 80 o 70%, puesto que vamos a ver que tiene una calidad, pues, aceptable. Pero el hecho de que por aquí las banditas del chalequito o el arnés ese que trae están desfasadas en pintura, por ahí algunas cositas van a estar algo mal pintaditas. La otra cuestión es el detalle de la pierna, que nos bota la parte alta de la figura al flexionarla en algunas ocasiones. Y bueno, la verdadera belleza de esta figura pues son los accesorios, amigos. No los vamos a ver con ninguna otra figura, o sea, en una sola pieza. Pero pues miren, vamos a verla comparada por aquí al mismísimo Cap America, que con los accesorios de esta figura pues se complementa demasiado bien, puesto que esta figura no tiene el escudo ni tiene algún otro tipo de accesorio. Nos dieron un accesorio que ni al caso. Pero bueno, aquí está el Iron Patriot para que lo vean comparado con la escala Legends. Vamos a verlo comparado con Hulk de la SH Figures. Y vamos a ver por aquí a Chris Redfield de Resident Evil 5. Por ahí, una excelente pieza también. Amigos, esto es como se va a ver nuestra figura. Creo que entra mejor en escala con lo que es la SH Figures. Así que, amigos, tomen a consideración las cosas que aquí decimos. Esta figura, pues al día de hoy, actualmente en donde la compré, ya no está disponible. Está disponible solo el cuerpo con la cara. Así que, amigos, por ahí si ustedes la pueden encontrar en otro lado, no duden en comprarla, porque los accesorios de verdad que están de 10. Así que, de mi parte, el día de hoy es todo. Nos vemos en una próxima emisión de este su canal, Daniel Copson. Y sobre todo, pues no olviden, por favor, ayudarme con su like, suscribirse al canal, activar la campanita para que sigan viendo las notificaciones de los nuevos videos que vamos a estar subiendo. Y por supuesto, compartir este contenido para poder seguir creciendo en este su canal, puesto que ya somos por ahí 800 suscriptores. Ya llegamos a los 800. Imagínense por ahí mi sorpresa. No pensé yo que este canal fuera a tener algo de aceptación, pero gracias por el apoyo y gracias por darse el tiempo de ver estos videos, mis amigos. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta la otra. Muchas gracias. Bye.